Dime cómo está tu amor propio y te diré cómo está tu vida. Bueno, yo soy Berito Álava, pero mucha gente me conoce en redes sociales como Hola, soy Berito. Es como decirte, entra a mi vida. Te doy la bienvenida a mi vida y a mi cuenta. Yo ingresé en las redes cuando no tenía trabajo. Yo mandaba currículums a todas las empresas de Guayaquil. Nadie me llamaba. Y en Argentina había un movimiento de Instagramers muy fuertes. Y yo dije, ¿qué pasa si yo lo comienzo a hacer? Y lo comencé a hacer y me resultó. Yo casi me muero un día cuando me llamaron de la radio en la que actualmente todavía trabajo. Y me dijeron, oye, se nota que a ti te gusta hablar. ¿No te gustaría tener un problema? Y yo, uy, descubrieron a la cotorra. Me encontré. Yo tengo a esta artista dentro mío, pero soy artista de la ducha, soy artista del baño, soy artista de bailar en la cama. Y pues comencé a demostrarme tal y como yo era en redes. O sea, si yo tenía ganas de bailar ese día en la cama con pijama, bailaba. Si tenía ganas de hacer reír, entonces comencé a desarrollar pequeñas situaciones donde las mujeres más que nada se identificaran. Y me gusta mucho hacer sentir bien a las otras personas. Entonces encontré la manera de hacer reír a personas que tal vez la estaban pasando en mal momento a través de mis redes sociales. La cuarentena a mí me tocó completamente sola en mi casa con mi perro. Y a mí me chocó mucho la cuarentena sola porque yo me di cuenta que siempre le tuve miedo a algo y es la soledad. Me di cuenta que habían muchas cosas que no las estaba haciendo bien, que habían relaciones que no estaba bien, que yo no me amaba. Mi cuarto era un desastre. Yo físicamente no me estaba cuidando lo suficiente, me enfermaba mucho. Yo decía, hay muchas cosas que están pasando que no están bien. Y ahí es cuando hice un video por primera vez en mi vida, que ese video lo cambió todo, que yo salía de llorar y dije, voy a hacer un video hinchada a decirle a la gente que está bien no estar bien. A mí me dio mucha vergüenza pasar ese video. Ya, porque yo dije, estoy siendo muy vulnerable. No sé qué cosa va a traer. Pero de la nada era... Yo nunca había tenido tantas reacciones en un video mío. O sea, tantas reacciones de gente que yo también me he sentido así. Yo también estoy pasando lo mismo. Berito, ánimos. Y me di cuenta que, wow, detrás de todo el miedo que yo tenía por pasar este video, mucha gente sintió empatía y me di cuenta, tengo que entrar acá. Cada video que yo hago son cartas que me hago a mí misma. Y eso solo se lo he contado a mi psicóloga y a ustedes. O si, por ejemplo, siento que he mendigado amor por alguna parte y sé que eso no es amor propio, escribo la carta, la grabo y cientos de personas me comienzan a responder de que han sentido lo mismo y que ese video los hizo comprender las cosas. Me gusta mucho que ahora último la gente me escribe diciendo gracias a tal video no le volví a escribir a mi ex, o gracias a tal video salí de una relación muy tóxica, o gracias a tal video me valoré en el trabajo. Creo que mi propósito es prepararme para poder dar charlas, para poder motivar a chicas. Y yo encontré de que hay mucha gente que todavía necesita el amor propio. Sin amor propio tu vida no va a ir bien. Quiero escribir un año de esa transformación, de lo que he sentido, pero todo, las partes más débiles, las partes más arriba, porque yo creo que es el momento de ser vulnerables, es el momento de hablar. La gente no habla de depresiones, la gente no habla de ansiedad, porque le da vergüenza y es algo que lo hemos vivido todos. Yo he vivido muchas ansiedades, yo antes no sabía lo que era, pero porque nos hace falta aprender de que son momentos, de que son situaciones naturales. Mira que yo comencé a ir al psicólogo. Incluso mi familia me cuestionaba y me decía, ¿por qué vas al psicólogo? El psicólogo debería dejar de ser un tabú. Ir al psicólogo no es para locos. Ir al psicólogo es algo que habla también del amor propio, porque tú sabes que estás con cosas que quieres arreglar de tu vida. ¿Y qué mejor ir a un psicólogo? Voy al psicólogo por mí, no al psicólogo porque alguien me lo dice, sino porque yo quiero sacar de mí la mejor versión. Yo creo que mientras más auténtico seas, las oportunidades y tus sueños están más cerca de ti.